Bueno, empiezo a hablar, me dicen acción. Uno puede estar en diferentes roles dentro de un partido de fútbol. Si vos querés creer que te morís y te recibe San Pedro y te dice, o hay un Dios que dice quién vive, quién muere, a quién le va mal o a quién le va bien. Ahora vivo en la calle y tengo que tratar de aprovechar el tiempo de alguna forma que espiritualmente me construya. Un lobo. La mató ya, dejá, es un lobo. Ya la partida, se le partió el cuello. Qué lindo vos la cachó así. Mi papá siempre estuvo como ausente, ¿no? Ahora, ¿vos de qué jugás? ¿De arquero, de aguatero, de espectador, de televidente, de cámara? Yo creo que somos un pedo en la naturaleza. Si no estuviéramos nosotros, ¿sabés quién estarían? Los delfines en vez de nosotros. Nosotros desarrollamos el raciocinio, por eso estamos hablando de estas pelotudeces. Leyendo lo mejor que se puede leer, que es la Biblia. Es el único libro realmente que vale la pena leer. ¡Qué pato! ¡No! ¡Es un asesino, eh! ¡Es un good dog! No, nunca lo tuve. Nunca estuvo conmigo, nunca me dio nada. Yo juego televisor. Pues así tengo todos los partidos de todas las épocas. Cuando me canso de vos, hago zapping. ¿Y haces zapping? Zapping. Me chupa tres huevos como lo tomás vos, como lo tomás. Yo digo las cosas como... Yo te lo digo como lo siento. Hace falta que las personas quieran acercarse a él, a Dios, y entender la forma que él tiene de pensar. Es un animal, ¿eh? No, debe estar... I want you to leave it, no! Leave it! Ah, se entiende, porque no te das cuenta. Le estás hablando en inglés. Sí, se entiende. Ah, perdón, es bilingüe. Ah, está bien. Es estrategia, uno tiene que tener la estrategia, tiene que saber a dónde va, quién es su rival. Vos no sos rival de nadie, por ahora yo te voy a entrenar. ¿Sabes cuál es la idea? No, señor. Yo tampoco. Si vos querés encargarte el frasquito y no el contenido, es tu problema, es tu mediocridad. A mí me interesa lo que me decís, no cómo me lo decís.